Bueno, el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya está conformado por 71 comunidades. Tenemos 7 instituciones educativas, 2 iglesias representativas, creo que una de las más bonitas de Colombia, que está en Puerto Merizalde. Tenemos un promedio de 23.000 habitantes. Bueno, como es sabido, en el 2020 el mundo cambió, la pandemia como que afectó el mundo y el Naya no fue la excepción. Afortunadamente hoy no se ha presentado ningún caso de COVID y es a raíz de porque nuestros sabedores han sabido tratar esas enfermedades como es. Hoy estamos realizando nuestro primer encuentro de sabedores de medicinas tradicionales, hombres y mujeres que poseen diferentes tipos de conocimiento, pero que curan diferentes afectaciones o enfermedades. Queríamos con este primer encuentro, primero encontrarnos, valga la redundancia, encontrarnos, decirle que su saber, su conocimiento es importante, en especial para la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, pero también para consultarles a ellos si están dispuestos o hasta dónde tienen la voluntad de intercambiar ese saber que adquirieron según sus informes de sus abuelos, vecinos, mayores, etcétera, etcétera. Entonces encontrarnos, decirles es importante lo que saben, han aportado a la salud en el territorio y si quieren o no intercambiar su saber. Hoy nos han dicho que sí, que este sea el primero de un sinnúmero de encuentros que vengan y que en la siguiente jornada están dispuestos a decir qué plantas curativas sirven para X o Y enfermedad e intercambiar las recetas y saberes. Bueno, ya estamos aquí en promedio 120 personas de las diferentes comunidades. Por fortuna tenemos desde la parte alta del río San Francisco adentro, del río Golondro, del margen de la Concepción, también de acá a la entrada de Santa Cruz, parteras, tenemos sobadores, mayores que curan ojo, mal de ojo, espanto y un sinnúmero de enfermedades que mencionaron que no las recuerdo, pero que sí es bastante, que son aquellas que nos hacen correr a la medicina occidental y que a eso no tenemos respuesta, pero acá nuestros sabedores la saben curar. Bueno, las enfermedades pues que más atacan, como la fiebre, pues sí, eso acá con la planta se controla. En el caso mío, que curo la víbora, yo desde pequeño, desde los 16 años, pues había un familiar, un tío, que él curaba mucho la culebra. Pues cuando se presentaba un caso, yo iba allá y le decía pues que me enseñaran y ellos... Sí, me enseñaban, ellos me decían, bueno, esta es la hierba que cura, esta de acá es caliente, esta de acá es fresca, entonces la que es caliente hay que echarle más poquita y la que es fresca hay que echarle más bastante. Me llevaban a la montaña, ¿sí? Entrábamos a la montaña, a la selva, a coger las plantas también curativas allá y ya recogíamos todo, y, bueno, llegábamos acá y bueno, se separaba lo que era para el baño o hijo, donde picaba. Y lo que es para tomar, ya era una botella con el aguardiente, el biche que utilizamos acá. Eso va con el bejuco, el amargo. Y entonces se le da también al paciente que está picado de víbora. Y se le da jovijo desde la cabeza hasta los pies. Entonces ya el veneno comienza a disminuir. Yo lo aprendí de mi papá y mi mamá, una hermana también que curaba, ella curaba ojo, mi mamá era partera, no que yo, apenas yo toco pues, la barriga pues, y mi papá también sabía hierba para ojo, pero para el vaso y el hígado, eso uno lo cura con planta, porque uno tiene que saber qué planta va a coger para esa enfermedad. Porque no se puede coger cualquier planta, si lo coloca planta que no es, graba a la persona.
Usted tiene que saber con qué planta se va a curar la persona. Entonces yo aprendí a mi papá y mi mamá y mi hermana. Pues la partería la aprendí de mi mamá. Y el curado pues lo aprendí de un tío también. Porque como yo era ayudante de mi mamá cuando ella estaba viva, ella me iba enseñando cómo yo podía hacer. En el tiempo que ella me enseñó, se cortaba el ombligo y metían un pedazo machete al fogón que saliera bien caliente. Y ahí Nabil se lo colocaba aquí. Uno le echaba anime, incenso y eso. Y era dele ahí con el machete caliente hasta que quedaba chicharroneado. Y ahora, como ya no necesitamos eso, tenemos el bisturín. Uno ya con su bisturín ya. Y si no hay bisturín, uno lo corta, lo amarra con una gasa, bien amarradito, y ya. Pues el saber que tengo, por ejemplo, de rezar, me lo enseñó mi abuelito, de cantar bombo, me lo enseñó mi papá, porque de cuna fui criada con ese, con esa música, la guitarra. También mi mamá era partera, yo también aprendí a partear y hice un curso con Médicos Sin Frontera, me dieron mi título de primeros auxilios. Pero por medio de que perdí la visión, entonces yo fui como dejando todo eso. Yo fui madre comunitaria. También cuando arreglo botella pasmera, para hombre también arreglo. Por ejemplo, como yo ya perdí la visión, alguna persona que necesita alguna, a un remedio o algo que tiene a mi alcance, pues yo le digo, coja esto, hágalo así, hágalo así, o si no, mando, ven, vaya a cogerme tal cosa y tal cosa, y yo se lo puedo preparar. Y yo, en mi forma de entender, que cuando nosotros, como ya vamos perdiendo, ya vamos avanzando la salud, la vida, entonces, que en nuestra comunidad, los que sabíamos algo de medicina, de tantas cosas, que hiciéramos grupo de los niños y jóvenes, madres de familia, porque hay madres de familia también que hoy en el día que están teniendo los hijos y tampoco no le echan caso ni a conocer una hierba, que le tuviéramos la tarea de nosotros unirnos en grupo y enseñarle a esos niños esta planta para qué sirve, qué se le echa a una botella, para qué sirve. Entonces, como nosotros, como adultos, tener esa tarea de transmitirle todo eso a los niños, a la juventud, para que lo que nosotros tengamos aprendido siga transmitiéndose más allá de unos con otros, para que no se pierda la tradición, porque esa es una tradición. Un nuevo regalo que Dios me dio, un nuevo regalo que Dios me dio. Hoy yo quiero a compartir contigo, haz que con la naturaleza pueda, Señor. Yo el saber que tengo, pues lo he aprendido un poquito donde mi papá, porque mi papá él trabajaba la medicina con plantas. Y pero uno pelado, pequeño, no le pone toda afición a las cosas. Entonces ya llegó unos días, ya mi papá dijo, bueno muchachos, ustedes no quieren aprender nada de lo que yo sé, pero ustedes después se van a desear. Y uno lo tomó como a juego, y cierto, mi papá no demoró y se murió. Entonces yo con el poquito de saber que el viejo me dejó, me fui practicando. Yo ya me iba al monte, ya curaba ojos, curaba espanto, curaba muchachos resfriados, curaba culebra, picadura de culebra. Bueno,
Y ya después, un día pues yo me azaré ahí en mi tierra y me abrí para la ciudad. Y me topé con un amigo que era del Chocó, Chocó San Juan. Y ya el hombre se hizo amigo conmigo, trabajábamos en una obra en Cali. Ya él me dice un día, mira, Moreno, yo te veo como de buen corazón para trabajar. ¿Vos te gustaría aprender a cudar? Me dice él. Me dice, vea, eso era lo que más mejor me sonaría a mí. Bueno, ya el viejo me dijo, bueno, en pocos días te enseño. Yo quedé pendiente. ¿Ve? Y yo el día que menos pensaba, cierto, llegó el señor y ya me dijo, bueno, ahora sí, ya está en condición, le dije así. Le dije, bueno, si son cosas que me han de servir, porque a mí me gusta trabajar derecho. No me gusta trabajar cruzado ni como cosas mágicas, no. Yo me gusta trabajar todo a lo divino, cosas de Dios. Me dijo él, no, lo mío también es todo a lo divino. Bueno, así fue y el viejo me enseñó, tuvimos unas entrevistas, unas prácticas, me enseñó de partería. Bueno, yo ya el hombre llegué en el Chocó, me hizo él hacer el primer ensayo con un picado de culebra, lo curé. Había una muchacha dando a luz, la saqué. Bueno, le dieron una comida a un viejo, le pegué una toma, se lo hice botar. Me dijo el hombre, bueno, eso fue, ahí ya, quedó curado. Eso ya es su trabajo. Vea, y de eso me amplié, yo aquí tengo 45 años de estar trabajando aquí a nivel del Naya. No se me ha muerto un niño, no se me ha muerto un paciente. Y la gente a mí me tiene mucha confianza, ¿no? 122 muchachos al mundo, criaturas. El proyecto Misión Médica Pacífico tiene como objetivo hacer que las comunidades mejoren su acceso a los servicios de salud a través de la protección de la misión médica. Si protegemos la misión médica, el único hospital que existe en el Consejo Comunitario del Río Naya es el Hospital de San Agustín, donde contamos solamente con 2 médicos. Entonces, si logramos que la comunidad tome conciencia y ayude a proteger este personal sanitario, mejorará el acceso a la salud. La idea nace porque estos sabedores son debido al contexto geográfico en que se encuentran las comunidades del río Naya. Finalmente terminan siendo los primeros respondientes en salud. ¿Qué es lo que logramos conseguir con este primer encuentro de sabedores? Es que primero que todo se haga un reconocimiento en cada comunidad de cuántos sabedores tenemos, un censo de ellos, a qué se dedican, porque realmente aquí no se contaba con ese censo. Ese es uno de los primeros logros. El segundo es que todos los sabedores están totalmente entusiasmados en compartir esos conocimientos con las nuevas generaciones. Importantísimo porque actualmente eso se está perdiendo. En esta comunidad se está haciendo tanto la sensibilización de la misma comunidad en la protección de la misión médica como la capacitación del personal sanitario. Además, se están formando los comités de salud que van a ser el apoyo no solamente dentro de la comunidad, sino que también se está buscando que se articulen con las instituciones y sean reconocidos en cada jornada que visite una de las comunidades. Se está buscando que haya una mayor cobertura de las comunidades. En este año se priorizaron 7 comunidades, entre ellas están Puerto Merizalde, San Francisco, Dos Quebradas, La Bartola, San Francisco Adentro, Golondro, La Concepción, pero se busca que el próximo año se beneficien otras comunidades. Créame que nosotros como instancia de gobierno, que hoy no tenemos un plan de inversión, solo hacemos un plan de gestión, pues encontramos en la Cruz Roja un aliado estratégico.
De hecho, diferentes instituciones que convocamos, que invitamos, que hicimos solicitudes, fue la única que nos dijo sí, le apoyamos porque es un evento importante y vamos a respaldarlo. Entonces, hoy un aliado estratégico, aspiramos que este sea el primero y que esta ruta que ha salido nos lo puedan respaldar en la medida que Cruz Roja Colombiana pues está con los territorios. Y hoy es una muestra real que hoy está comprometida con la ayuda a los nayeros y nayeras. Pues para mí, el curso de Cruz Roja, pues también lo veo muy importante, ¿sí? En mi comunidad, pues no había persona preparada para aplicar una inyección. Hace como unos 10, 12 años, pues tuve la oportunidad de participar en un taller con Cruz Roja, tal como hoy. Agradezco mucho esa oportunidad porque eso me sirvió. Yo me preparé, aprendí lo que es inyectología y también un poquito para formular lo que tiene que ver otros medicamentos en cuanto a pastillas, inyecciones y todo. Es importante porque en el espacio en el que nos encontramos nosotros, como comunidad, necesitamos prestar ese primer auxilio a nuestras personas. Si desconocemos eso, vemos una persona ahí y obviamente se va a morir. Pero si aprovechamos el taller que nos están orientando hoy, entonces tenemos la oportunidad de cuando se nos presente un caso de que alguien se desmaye o tenga una picadura de serpiente o que tenga una fractura, saber cómo acudir a esa persona para prestarle ese primer auxilio. La Cruz Roja Noruega ha venido acompañando a la Cruz Roja Colombiana hace muchos años en un proyecto sobre misión médica, ¿no? Misión médica es la protección al personal, a las infraestructuras y los transportes que llevan salud. Y en el marco, digamos, en la situación que vive este país, en las dinámicas de conflicto, de violencia, de estas situaciones complejas en los territorios, vemos la necesidad y la importancia de proteger al personal y todo lo demás, digamos, elementos para asegurar o garantizar la posibilidad de llevar la salud a los territorios más alejados, ¿no? Entonces, este año vimos la posibilidad de apoyar el Pacífico colombiano en los cuatro lugares: Tuma, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, e incluimos Norte de Santander, digamos, en este ejercicio. Apoyar en los lugares más alejados la misión médica. Entonces, es como apoyamos a los hospitales, a las secretarías de salud para que pueda ir a los territorios y cómo en las comunidades empezamos también a hacer un ejercicio de reconocer la sabiduría y la ancestralidad que hay en los territorios con la medicina ancestral o la salud comunitaria y cómo lo conectamos y cómo generamos esos factores de protección para garantizar el acceso a los servicios de la salud de las comunidades más vulnerables y de las personas más vulnerables, como son los niños, las niñas, las mujeres embarazadas y los adultos mayores principalmente. Sí, es importante, es vital, uno porque parte de un ejercicio de reconocimiento de saberes, parte de un ejercicio de reconocimiento de capacidades locales y es también un tema muy étnico, ¿no? De un enfoque muy de reconocer los territorios, lo que hay, sus capacidades instaladas. En el diálogo que se hizo con el Consejo Comunitario del Río, expresaban que ellos tenían una medicina ancestral, tienen unas personas con unos conocimientos ancestrales que conocen de plantas, que conocen de unas herramientas, digamos, para solucionar esos problemas de salud que tienen en el territorio. Vimos la posibilidad de apoyar ese evento, un evento muy propio de ellos, con sus conocimientos, con su música, con sus hierbas, con sus plantas, y cómo eso se puede acercar a la institucionalidad, ¿no? Desde un enfoque también de derechos, es decir, cómo esa institucionalidad garante de los derechos puede hacer presencia reconociendo esos saberes. Y este ejercicio tenía esa finalidad, ¿no? Escucharlos, saber. También escuchar esas necesidades y en qué forma la Cruz Roja puede seguir acompañando, complementando para mirar acciones sostenibles en el tiempo, ¿no? Que nuestras acciones e intervenciones puedan generar unas transformaciones no momentáneas, sino a largo plazo, buscando sostenibilidad. Bueno, el mensaje es que, primero, a la comunidad,
que aquellos que no pudieron participar de este espacio, que en la siguiente jornada se vinculen. Se vinculen porque la verdad la hemos estado pasando agradable. Es importante saber ese sinnúmero de conocimiento que tienen nuestros sabedores. Entonces, que se vincule la comunidad, pero también las diferentes instituciones, especialmente las del Estado, que aprovechen y se sumen y que nos apoyen en esta iniciativa que le aporta primero a la riqueza nacional, pero también a la sostenibilidad de la vida en los territorios.